¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Relicó Noticias, donde, como es habitual, estaremos con toda la información. En un principio vamos a decir que se llevó a cabo la celebración de los 125 años de la escuela número 22 de la localidad de Parera. Así que vamos a estar con gran parte, un bloque completo de lo que ha ocurrido en aquel evento. En Winca Renancó se llevó a cabo la presentación de la programación de la 86ª Exposición Rural que organiza la Sociedad Rural de aquella localidad. Y en Ingeniero Luigi también vamos a decir que anunciaron la Exposición de Ciencia, Arte y Tecnología, que realmente es muy, muy interesante. Infomatrix Argentina, así se denomina. Estaremos con el pronóstico del tiempo a través de Leo Benedictis, que nos depara para esta semana. Y también, como ustedes saben, a través de la producción de Campo al Día, estuvimos en Mar del Plata en lo que es una jornada muy pero muy interesante que se llevó a cabo, organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y uno de los cierres estuvo a cargo del licenciado Lucas Romero, que es consultor y analista político, para entender un poquito lo que ha ocurrido en las elecciones. Así que mucha y variada información la que tenemos en esta edición. Comenzamos ya mismo con lo que era presentado en la localidad de Ingeniero Luigi. Anunciaron la exposición de arte y tecnología de Infomatrix. Lucas Mazzaroni, nuestro colega, pero que además es docente, se encargó de realizar el anuncio. Este año es un año difícil, complicado, económicamente hablando, en Argentina, pero bueno, nosotros nos proponemos hacer algo diferente, y la primera siempre cuesta, como tú has dicho, así que acá estamos en este embrollo, con el apoyo del gobierno local, provincial, vamos a este desafío. Así que bueno, Marco, también contanos un poco en qué va a consistir esta exposición, que no solo va a ser una expo donde se van a mostrar proyectos que van a venir de distintas partes de Sudamérica, sino también de que va a haber una ronda de capacitación, una ronda de conferencias, que la idea es capacitar e intercambiar. Tenemos allí un par de cosas que le vamos a ir contando, intercambio con, bueno, nuestros hermanos mexicanos también, que se quieren sumar, bueno, con la gente de Chile, que estamos arrancando casi juntos, y también, bueno, con Brasil, algunos proyectos de Brasil que van a estar participando. Estamos charlando con la gente de Paraguay, que quieren venir a ser parte y de alguna manera también prenderse lo que es esta gran hermandad, esta gran familia, como decíamos también, que es la SolaCid. Marcos, bueno, estamos preparando toda una grilla de actividades que queremos que los chicos estén sorprendidos, y los docentes. Sí, en esta una exposición en la cual los chicos van a presentar sus proyectos, tenemos diferentes categorías que nos parecieron muy interesantes, que eso fue un poco lo que nos llevó a decir, vamos a abrir nuestras puertas a este evento, que son arte, diseño digital, todo lo que es la parte de robótica, cuento científico, animación, divulgación científica, ciencia aplicada, cortometraje, desarrollo de software. Y allí los acomodaríamos en sus hoteles, en el albergue, también para que puedan armar el stand. Tenemos prevista una ceremonia inaugural en el Centro Cultural, allí en donde vamos a tener la presencia de autoridades, y bueno, se va a presentar el evento de manera formal. Después se haría la apertura de la exposición, seguidamente, para que las autoridades y el público en general pueda comenzar a visitar la muestra, en donde ya estaríamos allí dentro del salón, ya con todos los chicos en sus stand y mostrando lo que van a hacer. Después, por la noche, como para distendernos un poco, teníamos pensado armar una especie de fogón y taller, o sea, para mostrar un poco lo que se hace aquí desde nuestro país. Entonces, con eso cerraríamos el primer día. El día viernes, el 29, sería todo un día de exposición, en donde los chicos van a estar mostrando lo que ellos han traído, y vamos a tener esa serie de charlas que ya nos va a hablar un poquito allí Verónica, de las temáticas que vamos a tener, o sea, charlas en paralelo para que no estén todo el tiempo en el stand. Entonces vamos a tener ese tipo de capacitaciones. Y el sábado 19 se va a hacer a la mañana
una serie también de charlas al estilo TED, que lo van a hacer los chicos, o sea, para que ellos puedan mostrar sus ideas, para mostrar su pensamiento y qué están viviendo en estos cambios tan grandes que se están dando, digamos, tecnológicamente, en educación y todo eso. Entonces, vamos a tener esa serie de charlas para que los chicos puedan expresarse. Y después, bueno, se hará la ceremonia de cierre. Y para finalizar, una gran cena show con baile, como para ya bueno, despedir este evento. Así que esas serían las actividades que tendríamos en estos 3 días. Bien, estamos invitando de esta manera también a todos los docentes, asesores de clubes de ciencia, docentes de distintos colegios también de la provincia, del país y de Sudamérica, para sumarse a esta iniciativa también. Y bueno, todos quieren ser de alguna manera finalistas y llegar a tener una acreditación, que bueno, Fernando ahí algo nos adelantó en cuanto a las acreditaciones, que después lo vamos a decir al final. Así que bueno, queremos agradecer también a la Intendente que ha puesto todo, ha puesto todo lo que es infraestructura, personal, y eso no es fácil encontrar en cualquier lugar. La sede nosotros la presentamos, la defendimos bien por una estructura, tenemos un parque centenario muy bonito, donde tenemos un Zoom, donde va a ser la muestra. Está el albergue en el mismo predio, hay pileta climatizada, que va a haber alguna reactividad también para en un momento libre con ello. Juventud del municipio y también de la provincia van a tener su aporte, va a haber música en un momento para que los chicos se vayan a recrear un poquitito, para que la gente que venga también se encuentre con una muestra fuera de artesanos, es lo que acordamos con las chicas de Juventud. Así que bueno, hay mucho para mostrar, no solamente es una expo estática, sino que va a ser un 3 días intensísimos para la gente que venga a asistir, como también la familia y el público. Bien, nos vamos ahora al pronóstico del tiempo a través de Leo de Benedictis y con el auspicio de nuestros amigos de Néstor Hugo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen martes para todos. Y aquí estamos junto a la gente de Néstor Hugo Fuentes y AZ Group para mirar las perspectivas de corto plazo. En este caso vamos a estar mirando la tendencia para esta semana. Y lo primero que vamos a empezar a analizar es la jornada de hoy, martes 22 de agosto, en donde vemos que tenemos algo de actividad, de lluvias, chaparrones, que fundamentalmente se van a estar dando en el oeste de la provincia de La Pampa. También con una importante entrada de aire frío, porque el viento va a empezar a rotar de a poco al sudoeste. Durante gran parte del día lo vamos a tener del sector oeste, y eso va a mantener temperaturas moderadas. Pero ya después empieza a afianzarse un poquito más del sudoeste, y por eso mañana miércoles vemos que esta situación de viento oeste o noroeste va a mantener temperaturas moderadas a la tarde, a la mañana, con el riesgo de algunas heladas y todavía con cierta nubosidad e inestabilidad. Fíjense que no baja fuerte la temperatura durante el día miércoles. Sí lo hará durante el día jueves, momento que en el cual, insisto, el viento del sector oeste-sudoeste se empieza a afianzar y por eso se empieza a retirar también el tema de la inestabilidad. Es una semana que vamos a tener muchos días con nubosidad variable, con incluso hasta alguna llovizna muy tenue, muy aislada, no suma milímetros, pero sí con cierta inestabilidad, y por eso las temperaturas no bajan de manera muy fuerte, van a ir bajando con algún riesgo de helada, pero no con valores extremos durante la mañana y tampoco durante la tarde. Fíjense que también las máximas quedan bastante acotadas. Ya cuando nos vamos al día viernes, bueno, ahí el viento del sector sudoeste se empieza a afianzar, pero con leve intensidad, con lo cual, si bien es cierto que ingresa aire un poco más frío y con el riesgo de heladas, especialmente en la parte sur del área de la provincia de La Pampa, de todas maneras el aire frío empieza a ganar un poquito más de fuerza, más de impulso, y por eso, bueno, bajan un poquito más las temperaturas. Y ya el sábado tenemos una de las jornadas más frías de toda esta semana, con el viento que será muy, muy débil, realmente muy débil. Hace tiempo que no tenemos viento débil en la provincia de La Pampa, bueno, pero va a prevalecer del sector sur, por eso las bajas temperaturas. Y después tenemos el domingo con el viento que se empieza a reacomodar, ya empezando a rotar de a poco al sector norte y fomentando el incremento en las marcas térmicas de manera muy lenta, pero progresiva. Y por eso, cuando llegamos al lunes, vemos el viento norte bien marcado y uno de los días más, entre comillas, cálidos de la semana. Digo entre comillas porque no es que va a subir demasiado la temperatura, pero sí, con el viento norte va a fomentar el incremento térmico prácticamente en toda la provincia de La Pampa.
Con este panorama me despido y junto a Néstor Hugo Fuentes de AZ Group nos estamos reencontrando la semana que viene para seguir ampliando toda la información. Hasta la próxima. La pausa, luego continuamos con más información aquí en Rericó Noticias. Pintá, dibujá, creá, recortá, escribí y hacé tus tareas con La Mancha. La Mancha. Librería, fotocopias en blanco y negro y en colores, pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Realicó. Productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas. Productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas. Naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada, dice presente. Es porque no existe. Filtra. Contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos. Rodamientos. Línea completa de correas trapezoidales. Bombas de agua y combustible. Lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtrac, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota. Baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtrac, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154. Realicó. Hay estilos que solo son para elegidos. Taller, indumentaria masculina y algo más. Taller con franquicia de Taberniti. No End. M51, Wrangler, Bucura. Para niños, exclusividad de Paul Carty. Y para niñas, 47 Street. Taller para clientes exigentes. En Mitre 466 de Rancul. Beber un vino es descubrir los secretos y la historia de las entrañas de la tierra. Estilo 152 esconde los secretos ancestrales de la Pampa. Con uvas producidas, seleccionadas en sus diferentes variedades en el desierto pampeano y elaborado en General Hacha. Estilo 152, auténticamente pampeano.
Seguimos con más información y una fiesta muy pero muy linda se vivió en la localidad de Parera, concretamente en la escuela número 22, donde se celebraron los 125 años de dicha institución educativa. Le agradecemos a Nicolás Suárez por este material. Aquí tenemos detalles de lo que ocurría en esta hermosa y tan significativa fiesta para los parerenses. Este es el momento en el que todos y cada uno de los que somos y nos sentimos parte de la historia de nuestra escuela podamos compartir algunas vivencias nostálgicas, momentos imborrables de nuestro ayer y hoy. Hoy vamos a recordar los pilares institucionales fundacionales a partir de quienes con espíritu emprendedor, confianza y convencidos de su espíritu visionario permitieron que hoy estemos aquí reunidos para festejar el cumpleaños número 125 de nuestra institución. La escuela, nuestra escuela no es un edificio vacío. Para nosotros la escuela es un lazo con nuevos amigos. Es el recuerdo vigoroso de un proyecto firme que perdurará por siempre. Nuestra escuela es hoy una institución activa, abierta, con objetivos claros. Una escuela que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad de sus acciones y se esfuerza por responder a nuevos desafíos. Una institución permanentemente en vínculo con su comunidad. He pedido que me disculpen la emoción, el reencontrarme con todos ustedes. Pero bueno, no quería fallar. No preparé ningún discurso, no necesitan palabras. Yo toda la vida la pasé aquí, en la escuela. Era chiquita la escuela, no es como es ahora, que está hermosa. Mis compañeras, algunas ya no están, pero igual las recuerdo con mucho cariño. Otras no han podido venir. Piensen que somos de la generación ya pasada, tenemos unos cuantos años. Pero en fin, agradezco a la vida el haberme permitido estar con ustedes en este momento tan, tan lindo. Gracias. El ayer y el hoy serán presentes en el discurso que a continuación nos dirigirá la directora de la escuela número 22, la señora Claudia Urbano. La verdad que es difícil hablar ahora después de tantas emociones, Aide. Todos tenemos a personas que, bueno, que han pasado por acá, que no están, y pesa un poco. Yo sí preparé unas palabras porque si no, no iba a poder, seguramente. Y aquí estamos. Llegó el día. Desde hace ya unos cuantos meses venimos caminando todos con el objetivo de hacer de este un día especial. Aunque no todo es como lo imaginamos o como lo esperábamos en un principio. Eso es verdad. La vida, con sus trampas y sus vueltas, ha decidido y ha llevado a cabo sus propios planes. Es por eso que Adriana, nuestra directora, contra todo lo esperado y planeado, se ha visto obligada a acompañarnos desde otro lugar. Pero, como imaginan todos los que la conocen, poniendo toda su energía, que no es poca, en este proyecto, acompañándonos cada día para que aquí estemos disfrutando de este hermoso reencuentro, festejando los 125 años de esta institución, la más antigua de la zona. Quiero aprovechar este momento para agradecer. Han sido muchos los que nos han apoyado para este logro de hoy. Comenzando por nuestra comunidad, las familias, vecinos, empresas, instituciones, respondiendo a las distintas propuestas con sus aportes sin dudarlo. Marina,
nuestra coordinadora, a quien recurrimos con miles de preguntas, sobre todo en este último tiempo, a nuestras autoridades del Ministerio de Educación, que a través de Administración Escolar nos ha hecho llegar sus aportes, por un lado, para que este edificio de más de un siglo de vida luzca mucho mejor para el reencuentro de todos los que alguna vez transitaron por aquí, entre estos muros. Y tomando en cuenta también cada solicitud que hemos realizado para concretar esta celebración tan significativa para todos nosotros, a los representantes legislativos, locales, provinciales, nacionales, que han sumado su granito de arena, al municipio local, que acompañó y dio respuesta a cada uno de nuestros pedidos, que no fueron pocos, porque saben del lugar que ocupa en el corazón de nuestra comunidad la escuela, a la cooperadora escolar, a los exalumnos que se acercaron y colaboraron de diferentes maneras, exdocentes poniendo su parte con alegría, ya que saben que la suma de pequeños esfuerzos logran mucho, mucho. Y sí, a todo el personal docente y no docente que ha acompañado cada día, cada reunión, cada idea, cada búsqueda, trabajando sin dudarlo para concretar lo solicitado y más, mucho más, para esperar este día la llegada de los visitantes, de los que fueron niños ayer y hoy, hoy vuelven a hacerlo por un rato, viajando al pasado en este recorrido que haremos a los inicios de nuestra 22. Y por supuesto ellos, los chicos, los alumnos de hoy, pedacitos de historia del mañana, encontrándose a través de sus investigaciones y preguntas con historias que pasaron en este mismo lugar donde ellos asisten a diario, sin sospechar todos los recuerdos que aquí han quedado instalados durante varias generaciones. Cada uno hoy vivirá una experiencia única y diferente a la vez. Todos viajaremos al pasado, sonreiremos ante algún recuerdo. Algunos seremos esa mamá que trajo su hijo el primer día de clases con su guardapolvo impecablemente blanco. Otros recordarán en cambio el día en que recibió su certificado de séptimo grado. Habrá quien vuelva a aquel momento en que se preparaba para comenzar una larga carrera en la docencia que hoy ya está pronta a terminar. Tal vez alguien hoy vuelva a ser partícipe de aquella cooperadora que emprendió algún proyecto que creyeron tan difícil de realizar, o simplemente será ese vecino que cada día despierta cuando suena la llamada puntualmente a las 7:30 de cada mañana, sin importar la estación del año o el clima reinante, todos unidos por el mismo denominador común, la Escuela 22. Dice Julio Cortázar, pero existe algo que el tiempo no puede, a pesar de su innegable capacidad destructora, anular, y son los buenos recuerdos, los rostros del pasado, las horas en que uno ha sido feliz. Los invito hoy a desempolvar el arcón de los recuerdos, a abrir esas hojas casi marrones de tantos años, con letras perfectamente trazadas, contando viejas historias de recreos, del molino y la campana de Juan, a cantar PRI para saltar a la soga, de las bajadas del aula de arriba resbalando por la baranda de la escalera desafiando a la gravedad y a la señora directora que esperaba rígida abajo, a luchar sin cuartel por borrar una vez más el pizarrón, o a saborear el sabor único del pan con mortadela que en ningún lugar se siente tan rico como acá. Hay mucho más para decir, pero sería interminable. Y hay mucho por disfrutar. Por lo que voy a finalizar volviendo a agradecer a todos. Y voy a utilizar las palabras que siempre dice Adri. Gracias por tanto. Y por supuesto disfruten. Disfrute de este su día, nuestro día, día de nuestra Escuela 22.
nivel primario, la señora María Elena Godoy, hacerse presente con sus palabras. En primer lugar, traigo un afectuoso saludo del ministro de Educación, Pablo Maccione, y de nuestra subsecretaria, Marcela Pegumberger. No hay mucho que agregar después de las emotivas palabras que dijo una docente con trayectoria, 30 años después de haber transitado esto. Y me encuentro también con la mirada, con la mano tendida de las otras directoras con las cuales durante este tiempo de gestión pude trabajar codo a codo, Marcela, Adriana, que estuvimos trabajando mucho por la comunidad, por nuestros alumnos, que son los principales protagonistas en esto y que por todos los alumnos que pasaron por la escuela se hizo historia. Y tomo una palabra que siempre escucho en los discursos cuando la historia de la escuela tiene mucha connotación, que son los muros, como dice, como dijo en sus palabras Claudia. Y recorriendo la escuela uno puede ver que esos muros guardan recuerdos, que esos pisos guardan recuerdos, que las personas trascienden el tiempo y que cada una de las personas que transitó la escuela, toda la comunidad que ayudó a la escuela, es parte de esta historia. Pasamos muchas cosas en este tiempo y entre ellos no quiero dejar de reconocer el fuerte compromiso que tuvo toda la comunidad en el tiempo de pandemia, que sin cada uno de ustedes no hubiese sido posible transitarla. Momentos difíciles que nos encuentran en otro momento y por suerte hoy celebrando, festejando estos 125 años. No tengo mucho más para decirles, solamente felicitarlos, decirles que en cada una de las acciones se ve el compromiso, en cada una de las gestiones de la escuela se ha visto el compromiso, siempre defensores del derecho a la educación de los alumnos, una escuela que los muros simbólicos no son muros porque es una escuela abierta donde siempre se escucha a la abuela, a la familia, a toda la comunidad. Así que nada más que felicitarlos, agradecerles la invitación y celebren estos 125 años que son parte de la historia, como la de muchos que seguro que están sentados, exalumnos, y que les traerá a la memoria muchas cosas, tanto el edificio como los olores propios de una escuela primaria.
saludo para toda la comunidad educativa de la escuela número 22. La pausa, luego continuamos aquí en Realicó Noticias. Ferretería San José, repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Uvita, Cavic, viñas riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente. Porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460, teléfono 02331-462-112 y 462-372, email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Una alimentación sana y saludable se basa en el consumo diario de frutas y verduras de calidad. Verdulería La Familia. Nos preocupamos por brindarle a nuestros clientes variedad, buen precio, atención y excelentes productos. Verdulería La Familia. Calidad en postres vegetales. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar, GRG, Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Supermercado Sonia, en Realicó y Winca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. La Frontera Agroinsumos, fábrica y reparación de equipos ganaderos con servicio al campo, mangas, yugos, tranqueras, venta de postes, varillas, alambres, todo tipo de maderas. Somos agente oficial de Mecano Ganadero. La Frontera Agroinsumos, en línea jardín, fabricación de casitas para niños, juegos, pérgolas, sillones, hamacas, reposeras, juegos de jardín. La Frontera Agroinsumos, Moreno 267, teléfono 2302-579665, Rancul. Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre. Porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo,
el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF La Pampagonia. Seguimos acompañándolos con más información y en la ciudad de Huinca Renancó se llevó a cabo la presentación del programa completo de actividades de la 86ª Exposición Rural organizada por la Sociedad Rural de aquella ciudad. Allí estuvo, entre otros, esta conferencia encabezada por el presidente Patricio Melián. Y aquí tenemos detalles de las actividades. La muestra empieza el miércoles 6 de septiembre, como todos saben, con un cronograma y con una agenda muy importante para lo que es este año. Y va a estar centrada la agenda más importante en el acto inaugural el día sábado, que tenemos confirmada ya la participación de Nicolás Pino, el presidente de Sociedad Rural Argentina, al acto inaugural de la misma. Esto no es algo caído del cielo, sino que tiene que ver con este trabajo que decía recién, que estamos desarrollando, de atraer a la gente que realmente esté involucrada en las decisiones del país de cara al futuro, que nos vengan a decir a Huinca qué es lo que tienen pensado. Entradas entregadas, estamos en 6.000, hoy ya entregadas a instituciones de Huinca y de Relicó, de Villa Valeria creo que hay también. Sí. Y no me acuerdo más. Y bueno, creemos que va a ser positiva, se van a vender todas las entradas antes de la muestra y se van a guardar algunos números para las entradas, digamos, en la expo. Pero hasta ahora hay una respuesta muy positiva en cuanto a la compra, digamos, de los números. El primer premio de 2 millones, el segundo premio de 1 millón. El tercer premio de 500 mil pesos, el cuarto premio de 300 y el quinto de 200 mil pesos. El valor es de 2 mil pesos cada uno y tiene dos números de... Un número, perdón, de sorteo. Los menores de 12 años y jubilados van sin cargo en la entrada y está la otra entrada también que es fuera del sorteo, se va a realizar una vez que se terminen de vender esta o... Si alguien no quiere comprar esta y quiere comprar la otra, se puede comprar. Y el valor ese es 1.200. Sí, 1.200. El tema de la estática, tenemos más del 90 y pico, para no decir el 100% de ocupación, tanto en la parte interior como exterior. Y la verdad que el esfuerzo de las empresas y tanto de la gente de la zona en el tema de los stands interiores, es bárbaro, ¿no? Por ahora está igual que el año pasado, el predio, ocupado, se va a ocupar como el año pasado. Y tenemos que destacar también que va a haber una carpa destinada a todo lo que es las instituciones, referida a las instituciones tanto educativas como gubernamentales, y a su vez va a estar la parte gastronómica, que de ahí tenemos que pedir disculpas porque mucha gente ha venido a pedir su espacio y la verdad que ya tenemos todo ocupado. Han quedado en lista de espera, la verdad que como nunca en este sentido nos ha pasado. Bueno, ¿qué más decirle? Espero que acompañe el tiempo y que sea una fiesta, una gran fiesta. Así que el tema de los stands, tenemos dos o tres empresas muy fuertes que nos están acompañando, tanto como el Mail Sponsor, que es Ferias Rodeo, y a su vez tenemos los sponsors oficiales, que son Banco de la Pampa, Cargill y Darwatch, una nueva firma que va a acompañar a la firma de Ferias Rodeo en el remate. Recordamos nuevamente lo que dijo Pato, por ahí el esfuerzo de la institución y también de los productores y que nos acompañan este año nuevamente, de las cabañas. Este año tenemos 35 cabañas que nos acompañan. Hay algunas nuevas que no han venido nunca, esta va a ser su primer año. Así que bueno, por ahí vamos a poder mostrar algo nuevo también. Vienen cabañas de La Pampa, de la provincia de Córdoba, de San Luis, de provincia de Buenos Aires.
En total van a ser 150 toros y 100 vaquillonas. Eso es el total que está inscripto al día de hoy. Y bueno, en el sector de los ovinos van a venir 7 cabañas, que son las que nos acompañan siempre, y vienen 4 de porcinos que están, digamos, volviendo al tema de las exposiciones. El año pasado fue el primero, después de un par de años que estuvieron sin asistir por el tema de la peste porcina. Y bueno, este año vuelven otra vez los porcinos. En cuanto a las razas, bueno, son las razas que vienen siempre: Angus, Hereford, viene Limangus, Brangus y Shorthorn, siendo Angus y Hereford las más fuertes. Ahí van a haber animales reproductores de pedigree de excelente calidad. Recordamos que el circuito pampeano de Angus, este es el punto más importante, entonces bueno, siempre se hace una competición bastante interesante. En cuanto a Limangus también vamos a tener competencia, así que va a ser algo interesante. Eso va a ser la jura de clasificación el día viernes durante todo el día, así que bueno, está dentro del cronograma, después lo pueden ver. Es algo para destacar. Y otra cosa que tenemos para destacar en cuanto a los reproductores también es el remate, que bueno, nuevamente la institución este año apuesta a la transmisión por canal rural para mostrar un poco a nivel país lo que se produce y digamos el esfuerzo que hacen los productores, los cabañeros, la calidad que se trae de animales. Es algo muy interesante y bueno, es otra apuesta y otro esfuerzo que hace la institución en torno a eso, ¿no? Algo importante que tenemos el viernes, que el año pasado transcurrió un tiempo después de la Expo, pero este año va a ser en el marco de la Expo, son las jornadas ovinas. Van a transcurrir el viernes, son las quintas jornadas ovinas, van a comenzar el viernes a la mañana, van a transcurrir hasta después del mediodía. Y bueno, vamos a tener disertantes de INTA, de Universidad Nacional de Río Cuarto, de Universidad de La Pampa. Va a ser muy interesante, está abierta, la inscripción es para productores, van a asistir alumnos de colegios, alumnos de las universidades, así que bueno, va a ser también un evento interesante. El día miércoles viene Leonardo de Benedictis, esa va a ser a las 20 horas, después lo pueden chequear bien en el cronograma, pero bueno, comenzarían el miércoles 6 a las 8 entonces con Leonardo de Benedictis. Y después ya pasamos al día viernes. El día viernes, bueno, comienzan las jornadas ovinas, van a estar durante la mañana. Y después tenemos a partir de las 3 de la tarde, hay una charla, presentación de resultados de ensayo Rexo que organiza Semillero Don Lorenzo, el Jaque, junto con el INTA. Y dentro del marco de las jornadas ovinas se incorpora Simonazzi con una charla sobre tecnologías aplicadas a la agricultura, que esa es para chicos de colegios, digamos, para alumnos de escuelas secundarias. No solo yo, va a estar el espectáculo central, va a ser el día domingo, previo al sorteo del conjunto de los Palmaes y algún artista zonal o local. Eso va a ser el día domingo, nos vamos a centralizar el día domingo. Si bien después vamos a hacer un after remate, el día sábado va a ser, que va a ser a partir de las 20 horas. Como ya lo hicimos el año anterior, eso no va a haber cena, sino va a haber para música en el after remate, luego el remate. De 20 a 12 horas, quiero ser claro, sí, en los horarios, porque el acuerdo que tenemos firmado con la policía de la provincia de Córdoba es que después de las 24 horas tiene que quedar el predio absolutamente sin nada de gente por una cuestión de seguridad y el desarrollo del plan de seguridad que tiene la policía. Entonces va a ser de 8 a 24 el after remate. Continuamos con más información y en este caso vamos a decir que estuvimos en la ciudad de Mar del Plata con la producción de Campo al Día participando en una jornada ganadera muy interesante y también el cierre estuvo a cargo del licenciado Lucas Romero, que es consultor y analista político. Esto decía luego de lo que ha sido
la elección de hace unos 10 días. Son unas elecciones particulares en un contexto económico, social, político muy delicado en la Argentina. Había mucha expectativa respecto de si la PASO nos iba a esclarecer algo respecto de quién puede ganar la elección, qué tipo de política económica vamos a encontrarnos el 10 de diciembre, si esa persona va a tener condiciones de gobernabilidad. Bueno, en todos esos aspectos la PASO nos ha agregado más incertidumbre que certeza. Y esto nos hace poner ahora el foco en octubre, ¿no? Porque la escena económica está mostrando altos niveles de volatilidad, de incertidumbre, de inestabilidad y se vuelve cada vez más necesario que la política empiece a esclarecer un poquitito qué es lo que viene para la Argentina para el 10 de diciembre. Resaltó un voto del interior de Milei, particularmente somos de La Pampa, donde no tiene ni siquiera candidatos a legisladores, Milei, y salió primero. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, ahí nosotros tenemos una hipótesis, ¿no? Porque fue muy llamativo la diferencia, ¿no? Entre los grandes porcentajes de votos que sacó en las provincias del interior del país, siendo que Capital y Provincia de Buenos Aires fueron dos de las tres provincias donde menos votos sacó. Y quizás haya allí una expresión, decimos nosotros, de un electorado que a lo mejor está reaccionando frente al establishment político nacional, a la dirigencia política nacional, que se ha mostrado a lo largo de estos últimos años, años muy difíciles para Argentina, muy preocupada del AMBA, muy preocupada de la situación del área metropolitana, dirigentes surgidos del área metropolitana. Tenemos a los dos principales dirigentes políticos nacionales de los últimos 20 años anclados en términos de su poder territorial en el AMBA, Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Cristina en el Gran Buenos Aires. Creo que puede haber habido una reacción de ese electorado del interior frente a esa clase de dirigente que pareciera más sensible a las preocupaciones del AMBA que a las preocupaciones del interior. Y eligieron a Milei como un vehículo para expresar eso, ¿no? Los gobernadores desacoplando los procesos electorales del nacional, quizás olfateando esto, y el electorado del interior eligiendo a Milei como una forma de expresar ese enojo del modo en que la política nacional o el establishment político del AMBA se ocupa de las problemáticas del interior. Si hipotéticamente Milei asumiera a la presidencia de la Nación, te dio datos muy concretos. Debería salir a buscar 40 senadores y más de 80 diputados. ¿Cómo se hace para gobernar y negociar con sectores que realmente no será fácil de hacerlo? Muy difícil. Es realmente el talón de Aquiles de Javier Milei. Él todavía no ha dado respuestas cuando se le interroga respecto de cómo haría para gobernar, que no es un factor menor, porque una propuesta política tiene que ser realizable y la verdad es que uno no visualiza condiciones de gobernabilidad para que Milei pueda llevar adelante su programa. Necesariamente debería ir a buscar acuerdos, pero incluso en ese caso, en donde uno podría suponer que ocurriese eso, no parece una tarea sencilla la de ir a buscar 20 y pico de senadores, 80 diputados. Es mucho lo que le falta a Milei para poder garantizarse condiciones mínimas de gobernabilidad. Así que creo que habrá que ver cómo opera eso en el público, porque también es cierto, y vale la pena decirlo, cuando uno hace investigaciones cualitativas y consulta a los votantes de Milei y le confronta esta situación, o sea, le expone este estímulo de las dificultades que Milei pueda tener para gobernar, bueno, los votantes de Milei suelen subestimar ese aspecto, ¿no? Y si explota todo, que explote todo. Y creo que hay ahí una expresión que describe este sentido de voto castigo, de voto bronca, de voto enojo que representa el apoyo a Milei. Es una forma de decirle a la clase política argentina: estamos cansados que desatiendan nuestras preocupaciones, nuestros problemas, estamos dispuestos a apoyar un candidato como Milei. Tres puntos de diferencias. ¿Es diferencia? ¿Es importante o todavía diríamos...? Es una diferencia que deja abierta la probabilidad de ocurrencia de escenarios múltiples. Cualquier combinación de segunda vuelta puede ser posible. Con un caudal de votos realmente que todavía no ha ido a votar. Hay mucho voto nuevo que probablemente participe en la elección después de la PASO. Hay votantes blancos que pudieran ser afirmativos en octubre. Hay votantes que votaron a candidatos que no superaron el umbral, con lo cual tendrán que elegir otro candidato. Puede haber voto estratégico. Hay mucho voto disponible que pudiera transformar el escenario para un lado o para otro. Y eso creo que es lo que le agrega incertidumbre, porque el hecho de que pueda haber múltiples escenarios posibles significa que puede haber múltiples trayectorias para el proceso electoral con múltiples desenlaces. Esto es lo que nos ha dejado la PASO, más incertidumbre, la sospecha de que vamos a tener más fragmentación política el 10 de diciembre y quizás esta particularidad del riesgo político que representa
Milei en términos de gobernabilidad. Milei, Bullrich y Massa, cada uno tiene mucho por hacer para lograr un paso a segunda vuelta. Quizás por allí, como usted lo decía, el que más accesibilidad tiene es Milei, con los votos que lo ha logrado. Sí, de hecho, si uno supone que Bregman y Schiaretti podrían estar sacando 5 o 6 puntos en octubre, uno podría afirmar que matemáticamente, si Milei conserva este mismo porcentaje que obtuvo en las PASO, se estaría asegurando el acceso a un balotaje. O sea, esa es la posición de comodidad a la que accedió Milei el domingo. Creo que los que la tienen más compleja son sus contrincantes, con dificultades distintas. La de Massa, la dificultad es una dificultad mayúscula, que es la economía. Que es la economía. Él acaba de tomar una decisión inconveniente desde el punto de vista electoral, que es devaluar, con consecuencias negativas sobre la escena económica, pero la tenía que tomar porque el escenario alternativo era peor. Y esto lo va a depositar en un terreno inestable para transitar la campaña. Y en el caso de Bullrich, creo que el desafío es que, primero, recuperarse de un golpe que fue para Juntos por el Cambio no salir primero. Y segundo, que bueno, tendrá que retener el 100% de los votos de Larreta, porque ahora sí que los necesita a todos para poder consolidar esa competitividad y salir a pelear en un contexto en donde a los dos candidatos rivales les conviene buscarse mutuamente, ¿no? A Milei le conviene que Massa sea el candidato en un balotaje, Massa le conviene que el balotaje sea con Milei, y eso es una dificultad para Bullrich, porque esa polarización entre los polos puede ser centrífuga y arrastrarle votos. Así que sería interesante ver cómo despliegan sus estrategias, pero el escenario de tres parejo o de tercios presenta todas estas posibilidades. Así, de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Realicó Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar la próxima jornada, el día viernes. Por su atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.